Opinión, reflexión, editorialización. En Irradia Noticias Morelos. La información al alcance de su mano. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Hay varios temas que tenemos que analizar en torno al paquete económico 2023. Primero, ha trascendido que el Ejecutivo está haciendo ministraciones tanto a ayuntamientos como al Poder Legislativo de manera parcial y no completas, como lo marca y lo establece el propio presupuesto. Esto significa que podría caer en desacato ante lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se desprende precisamente de la negativa de suspensión. Es decir, el presupuesto 2023, ley y presupuesto, están vigentes al 100%. En una segunda instancia, podría haber delitos que podrían encuadrar en las conductas de funcionarios del gobierno. Pudiésemos pensar inclusive en el titular encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda. Y tercero, esto igualmente podría dar cabida a una controversia constitucional, porque aquí sí, el Poder Ejecutivo está invadiendo la esfera del Congreso del Estado al tratar de controlarlo a través de la falta de los recursos económicos. Debemos estar muy atentos. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización. En Irradia Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.